Hola amigas y amigos, bienvenidos a Cocinando con Lala. Hoy, ¿qué creen que vamos a hacer? Ustedes me van a ayudar a hacer, ¿verdad? Un arroz, un delicioso arroz con pollo, ¿sí? Bueno, bien, vamos a ver los ingredientes. Aquí tenemos este plato, ¿verdad? Sí, este plato, ustedes tienen que tener siempre una medida, ¿verdad? Porque son una medida de arroz por dos de agua, ¿sí? Por dos de agua, ¿sí? Entonces aquí tenemos el arroz, vamos a usar sal, vamos a usar estos pedacitos de cebolla, ¿verdad? Para freírselos cuando se esté friendo, cuando se esté dorando. Y aquí tenemos estos 400 gramos de chícharos con zanahoria. Aquí tenemos esta pechuga, ya está hervida, ¿sí? Deshebrada, pechuga de pollo, ¿sí? La herví con cebolla y salecita. Acá tenemos, ¿verdad? Estos 6 jitomates, ¿verdad? Bien maduritos, ¿sí? Ya los partí. También ya están partidos, ¿verdad? Así a la mitad. Miren, ¿sí? Los tengo partidos para cuando los pongan en la licuadora. Y también vamos a usar 2 cucharadas, ¿verdad? De polvo de pollo, ¿verdad? De North, como lo conozcan, ¿verdad? Le decimos North Suiza, North, ¿sí? Es 2 cucharadas soperas, ¿sí? Pero con color de tomate, ¿sí? Y tenemos estos 4 dientes de ajos frescos que le vamos a poner también. Vamos a usar aceite y también vamos a ponerle agua, ¿verdad? Agua cuando pongamos a los tomates, ¿verdad? Y el ajo a cocer. Bueno, bien, pasemos a la estufa. Bueno, bien, aquí tenemos nuestro sartén calentando y le vamos a poner, ¿verdad? Aquí el aceite, ¿sí? Veamos, tal vez con ese tiene. Pongamos nuestro arroz. ¿Sí? Muy bien. Vamos a estar meneando, ¿verdad? Hasta que cambie de color. Aquí le vamos a poner nuestros pedazos de cebolla que les mostré para que se frían juntos. ¿Sí? Después se los podemos retirar cuando ya estén. Tenemos de diferentes arroces, ¿verdad? Tenemos uno que nos dice arroz mexicano, arroz rojo. Tenemos diferentes, lo pueden buscar en el canal. Pero ahora vamos a hacer un delicioso arroz con vegetales y pollo. Bueno, bien, amigas. Como ven, en lo que se va friendo nuestro arroz, vamos a ir poniendo, ¿verdad?, nuestros demás ingredientes en la licuadora, ¿sí? También vamos a poner los ajos, ¿sí? Los tomates, ¿sí? Ya, como les dije, también ya estaban abiertos. Y le vamos a poner también el North Suiza. ¿Para qué se lo vamos a poner aquí? Para que de una vez se revuelva, ¿verdad? Lo se muela todo junto para que no después en nuestro arroz esté ahí las bolas, ¿verdad? Las bolitas, ¿verdad? Los pedazos así del North Suiza, ¿verdad? Del North Tomate, ¿sí? Del caldo de pollo. ¿Sí? Ahora, como
como les dije, es una medida de arroz y van a ser dos de agua, ¿sí? Le pusimos, ¿verdad? Un plato de estos de arroz y le vamos a poner, ¿verdad? Dos de agua. Muy bien. Ahora sí. Tapamos nuestro vaso de la licuadora. Bueno, bien, amigas, amigos, vean. No he dejado de moverlo, ¿verdad? Estaba aquí meneándolo, ¿sí? Meneándolo, ¿sí? Dándole vueltecitas para ver. Y ya está. Ya está dorado. Tampoco se va a dejar así tan café, tan quemado, así como está. Ya está en su punto para que le pongamos el tomate, molido. Recuerden, lo molimos con polvo de pollo, ¿verdad? Ajo y los tomates frescos, ¿sí? Le vamos a poner, ¿verdad? Ya todo molido, ¿sí? Huele delicioso. Así. También por la cebolla que lo estábamos. Sí. Ya, miren. Con los dos trastes de agua también. Le ponemos los. Ponemos los vegetales. Sí. Volvemos. Ahora le vamos a vertir el pollo. Sí. También es tiempo ya del pollo. ¿Sí ven? Ahí está. El pollito. O la pechuga de pollo. Y ahorita nada más que lo vamos a probar de sal. A ver, aquí con una cuchara. El pollo ya está hervido. Ahora lo vamos a probar de sal. A ver cómo nos quedó. ¿Está bien? Ahora sí, como les decía, le vamos a bajar un poco el fuego, la lumbre. Lo vamos a dejar así arribita de bajito, ¿sí? Entre mediano y bajito, ¿sí? Para que se cosa. A ver, ¿sí? Le bajamos la lumbre. Sí le pueden dar una meneada. O sea, lo vamos a menear ahorita. Muchos dicen que no se debe de menear, pero bueno, aquí una servidora, a veces sí, a veces es bueno que les den una meneada ahorita, que todavía no se cose ni nada, por la razón de que los vegetales, todo, o el arroz que está a las orillas, porque el sartén es bien ancho, se vaya para el medio y el de en medio se vaya para las orillas, ¿sí? Bueno, bien, amiguitas, ¿sí? Vamos a destapar, ¿verdad?, nuestro arroz, así como les dije, ya a fuego lento. Ven, vamos a ver. Vamos a abrirlo de aquí, de en medio. Ven, miren. Ya no tiene nada de agüita, nada de jugo, ¿sí? ¿Sí? Bueno, amigas, amigos, así nos quedó, ¿verdad?, nuestro arroz. ¿Sí? Los invito a hacerlo, ¿verdad? Miren, vean. Qué hermoso nos quedó, ¿verdad? Bien bonito, bien grandote, bien esponjadito, ¿verdad? Bien. Se creció, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, bien. Les invito a hacerlo, ¿verdad? Aquí me lo serví.
Va a estar esperando un poquito que se enfriara porque está bien calientito. Y vamos a probarlo. Provechito, los invito a hacerlo, de verdad. Vamos a probarlo. A ver, un pedazo de pollo bastante grandecito. Sí. ¿Cómo se los describo? ¿Sí? Aquí tengo otra cucharada llena, ¿verdad? Miren, para probarlo. Se los describo el saborcito, ¿verdad? Del tomate, ¿verdad? El jitomate fresco. ¿Sí? Los vegetales, ¿verdad? El pollo en sí, ¿verdad? El arroz. O sea, de verdad tiene un sabor delicioso, ¿verdad? Voy a probarlo más. Riquísimo, ¿sí? Bueno, los invito a hacer, espero que lo hagan, ¿verdad? Cocinando con Lala, les invita, ¿verdad? De corazón, ¿verdad? Suscríbanse, activen la campanita, ¿verdad? Para que les notifiquen cada video que les pongamos, ¿verdad? Bueno, y compártanme con la tía, con el tío, con la abuelita, el abuelito, ¿verdad? Con la cuñada, la excuñada, bueno, con todos, ¿verdad? Con toda la familia, ¿sí? Y los invito a ver mis demás videos. Bye. Adiós. Bye, bye.